Celebrar en la cultura védica desde miles de años, es un festival muy antiguo, es porque el señor Ramachandra, quien había ido a exilio por 14 años, estaba regresando a Ayodhya. Por una circunstancia, él pasó 14 años de su vida con su esposa y su hermano Lakshman, su esposa Sita. Pero su esposa fue secuestrada por Ravana, un demonio, quien quería que Sita fuera esposa de él. Sita fuera reina de Lanka, el reino del demonio Ravana. Y Sita era muy de casta, era muy devota de Ram, amante de Ram, y no quiso asociar con nadie más, ningún otro hombre, al menos su esposo. Entonces el señor Ram tuvo que hacer todo el proceso, todo el arreglo para llegar a Lanka. Ese lugar Lanka todavía existe y han abierto turismo allá de varios días. Uno puede hacer turismo 5 días para mostrar dónde quedó Sita, dónde hubo la batalla, dónde peleó tal demonio con tal, así.
hay varios sitios todavía en Lanka que la gente puede visitar. Es la parte sur de India y después más sur es la isla de Sri Lanka. Entonces Ramachandra mostró que para él era muy importante proteger a Sita. Es un amor exclusivo del consorte de Ram. Él quiere mostrar que para Sita yo puedo pelear con todo el mundo y yo voy a rescatar Sita de los manos de Ravana. El ejército de Ram, aparte de su hermano Lakshman, era puro de monos y osos. Quien no tenía mucho talento para pelear, tenía fuerza y tamaño y rapidez, podían saltar y todo. El contrario, Ravana, el demonio, tenía lo mejor en tecnología para hacer una guerra con bombas atómicas y aviones y todo. Aún así, él fue a pelear solamente con la intención de rescatar a su esposa. Incluso ahí también le dio una oportunidad a Ravana que ahora mismo, si tú devuelves Sita antes que empezamos a pelear, yo te perdono. Pero Ravana no quiso, Ravana quiso, no, yo quiero intentar hasta el último para estar con Sita, para ver si puedo matarte, puedo ganar la batalla. Y muchos pasatiempos pasaron durante esos días. Cuando Ram mató a Ravana, él coronó a su hermano Vibhishan, quien era devoto también, como rey de Lanka. Y ese tiempo él dice a Vibhishan que Vibhishan ahora no puede demorar aquí. Antes tú me necesitabas, mi esposa me necesitaba, pero ahora mi hermano me necesita. Él tiene tres hermanos más, Lakshman, quien estaba con él, otro estaba Bharat en Ayodhya y Shatrughna. Cuando Ram fue al bosque, la intención de su madrastra era que su hijo Bharat queda como rey de Ayodhya. Cuando Bharat no estaba ahí en ese tiempo, cuando Bharat llegó y supo que mi mamá hizo todo ese arreglo para mandar a Ram al bosque mientras yo con la comunidad del reino, dijo que no, yo soy devoto de Ram, yo no puedo hacer eso. Él pidió mucho a Ram que regresara, Ram no regresó, él pidió las sandalias de Ram. Y puso las sandalias en el puesto, ¿verdad? El asiento del rey. En el trono. En el trono, sí. Como que ellos gobernaran. Ahora, ¿cuántos de ustedes van a la tienda de Nike o Adidas y adoran los zapatos? ¿Ah? Es un chiste, ¿verdad? Todo el mundo está riendo. Pero hace miles de años atrás, cuando él dijo que yo voy a adorar la paduca, las sandalias de Ram, todo el mundo tomó seriamente. ¿Por qué? Porque ese paduca, ese sandalia pertenecía al Señor Ram. Cada cosa que pertenece al Señor Supremo es tan sagrada como fuera el Señor Supremo. Incluso Krishna dice que no hay diferencia entre mí y Govardhan. A ese pasatiempo vamos a llegar, pero dice que no hay ninguna diferencia. Tú adoras a Govardhan y tú estás adorando a mí, por eso hay devotos que traen Govardhanshila. ¿Qué es Govardhanshila? Una piedra, una roca de esa montaña Govardhan. Traen a su casa y adoran como que fuera Krishna. Krishna lo recíproca, reciprocidad lo hace con el devoto. Porque Krishna y su parafernalia, su energía, no es distinto. Esa manera Bharat puso en su trono esa sandalia y él quedó afuera del reino en un lugar muy humilde, vivía como un mendigo, aunque era el rey, pero representando a su hermano, vivió esa manera 14 años. Entonces cuando el señor Ramachandra dijo a Vibhishan que mi hermano me dijo, si no llegaran 14 años, si demora un día, yo me voy a suicidar, me voy a matar. Entonces él dijo que yo me voy a suicidar. Entonces él estaba consciente, Rama estaba consciente de que ahora me necesita más Bharat. Entonces no puedo demorar aquí. Gracias por tu hospitalidad,
solo te pido que quiero regresar a Yodia, préstame su avión para darle buen uso primera vez, porque Ravana daba uso a ese avión, pero por cosas malas, ¿no? Secuestrar la esposa de alguien, secuestrar a una muchacha bonita o pelear con santos y sabios así. Y Ram dijo que voy a dar buen uso a tu avión. Entonces Ram, Sita, Lakshman, todos los monos montaron. Y ese avión era místico porque se maneja con la mente y según el deseo se expande como una ciudad. Entonces Ram manejó el avión con su mente diciendo que quiero ir a Ayodhya. Entonces el avión, de tal manera, empezó a ir a Ayodhya. Pero mientras salía de Lanka, Ram mostraba a su esposa que mira, es el puente que hicimos todos los monos, osos, y nosotros hicimos ese puente para llegar a Lanka. Mira, ahí está el cuerpo del gran demonio Kumbhakarna. Ahí está Ravana con sus miles de esposas que están llorando allá en el funeral. Mira, ahí peleamos con tal persona. Mira, ese es el jardín tal. De arriba mostraba todo, así. Y cuando pasamos por Kishkindha, ¿cuál era el reino de los monos? Sita dijo que pare aquí. Yo quiero que todas las esposas de los monos también que vengan con nosotros para ver su coronación, que tú vas a coronar como rey. Yo quiero que ella también venga, porque ellos van a perder esta gran oportunidad. Entonces Ram dijo, pero no tenemos tiempo, Bharata está esperando. Porque Ram sabía que si Sita va a bajar, si va a avisar a todos, las mujeres van a empezar a listar, vestir, hacer maquillaje, y eso demora tiempo. Yo no digo así, así decía la escritura, las mujeres no demoran en hacer maquillaje, ustedes hacenlo rápido, no se preocupen. Entonces digo que, pero tiene que hacer rápido porque no quiero que para despedir, no se preocupe, ya voy y vengo. Está bien. Entonces bajo el avión, allá fue donde la esposa. ¿Quién era Tara? ¿Tara era esposa de Sugri o de Bali? Uno era Tara. ¿Bali? Y otra, ¿cómo se llamaba la esposa de Sugri? Porque eran dos hermanos, los monos, Tara y... Tara era mamá de Angad. Angad era hijo de Bali, ¿no? Tara y otra, bueno, van a acordar, me avisa. Entonces le dijo a Tara, Tara, ¿queréis ir a Ayodhya? Como ella era la reina de muchas monas. ¿Mona? 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 Entonces ella dijo que sí, estoy esperando esa oportunidad, esa gran fortuna, ese día, cuando yo voy a ir a ese santo lugar, porque uno va al santo lugar, ¿verdad? Para recibir muchas bendiciones, para purificarse. Porque es un lugar santo. ¿Por qué es un lugar santo? Porque el Señor nació allá o hizo pasatiempo allá. Entonces ese es un dam, un santo lugar. Ayodhya, Tara dijo que sí, yo quiero ir. Dijo que bueno, alístate rápido, vamos a ir, si no el avión nos deja. Entonces avisaron a todos y todas las monas también subieron con los monos. Estaban felices. Y Ram hizo algo, porque Indra, el rey del cielo, sobre él vamos a escuchar pronto también algo. Él le dijo a Ram, Ram, ¿desea algo? ¿Una bendición de mí? Entonces Ram, en su rol de humano, en su pasión de mono humano, dijo que sí, quiero que llene todo el camino de Kishkindha a Ayodhya con árboles frutales, aunque no están en la época. Quiero que revivir todos los monos que se mataron en la guerra de Lanka. Quiero que todos los monos se recuperen de salud y que tengan más energía que antes. Entonces, hay monos que se murieron en la batalla, sacrificando su vida para Ram. Sabía ellos que no tenían la capacidad o la potencia, que van a morir, pero igual lo hicieron para el servicio. Y mira, al fin, ¿qué consiguieron? La propia vida. O sea, pelearon, murieron, recibieron ese mérito y después la vida también. Increíble, ¿eh? Así trabaja el Señor Supremo con el devoto, que le da todo, todo. Parece que va a quitar, quitando vida, quitando esto. No, le da más todavía. Entonces, esos monos levantaron vivos y monos que estaban muy heridos también recuperaron y tenían más energía. Y también cuando trajeron
esa hierba, Sanjivani, la montaña, simplemente con la fragancia de esa hierba medicinal de Himalaya, todos los que estaban desmayados, sin consciente, los monos levantaron, los muertos también levantaron, pero los demonios muertos no levantaron. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía Ravana después que moría sus demonios? Botaba en el océano, botaba. No hacía ni funeral, ni rito final, nada. No respetaba el cuerpo de ellos, botaba, botaba. Así para no mostrar. Hay países que hacen eso, ¿no? Cerca de India hay país, ¿no? Que cuando India lo mata a los soldados, entonces ellos no dicen cuántos soldados murieron. Sin embargo, India dice que, hey, tal país me mató 100 soldados. Otro país dice que a mí no me mataron ninguno. Y ahí la familia llorando. Hey, mi esposo nunca regresó. Entonces, eso empieza desde Ravana hace miles de años, ¿no? Entonces, Ravana botaba eso y entonces ellos no tenían recuperación. No tenían esa oportunidad. Entonces, todos esos monos con mucho vigor, mucho esto, y entonces bajaron del avión, empezaron a saltar árbol tras árbol hasta llegar a Ayodhya, pero no van a Ayodhya todavía. Perdón, en avión llegaron primero a Nandigram. Nandigram es un lugar donde Bharat vivía, afuera del reino. De ahí, Nandigram a Ayodhya, hay ese árbol de frutales que Indra puso para que los monos pudieran saltar un árbol de mango, un árbol de aguacate, otro árbol de manzana, otro de pera, otro de así de frente para ir comiendo y disfrutando. Pero antes de llegar a Nandigram, Ram mandó a Hanuman. Dijo, Hanuman, vete a donde Bharat, en Nandigram. Dígale que ya terminé la pelea, ya estoy regresando. Cuando tú dices eso, mira los ojos de Bharat a ver qué él dice. ¿Por qué Ram dijo eso? ¿Quién puede contestar? Él había dejado Bharat con el reino. Ahora Ram está regresando. Y Ram le dijo ese mensaje a Hanuman. ¿Por qué? Porque se iba a suicidar. No, porque ya estaba vivo. Porque estaban en tiempo. Entonces, el tiempo Hanuman, que ya era el tiempo que debería regresar Ram. Y si no regresaba, él se iba a suicidar. Ok, ¿qué más? Quiere ver si él cambia su actitud. Si quiere ser el. Si quiere ser como rey. Como rey. Como quería ver que todavía es divoto, ¿no? Ok, ¿qué más? Yo pienso que para ver si está alegre o triste, que no va a estar alegre. Ya, ok. Entonces, eso es lo que él quería ver, ¿no? Que Hanuman vea en los ojos de Bharat. ¿Cómo reacciona Bharat? Porque cuando una persona tiene una posesión, uno queda apegado. Sea poco, sea mucho. Cuando es mucho, mucha plata, mucho dinero, un reino, un palacio, una casa, usted intenta, dele a su amigo o amiga la llave de su casa. Diga que ahora regreso en 14 años. Cuando usted vuelve en 14 años, el carro ya se vendió el carro, porque ya 14 años y ya tiene otro Mercedes-Benz. La casa ya está arrendada, ¿no? Uno pierde todo. Entonces, Ram quería saber, para Ram no hay problema. Ram dijo que sí, Bharat tenía el deseo. Yo no voy a volver para ser rey. Bharat puede seguir el rey, ¿verdad? Tanto desapego tenía Ram y tanto desapego tenía Bharat, pero Ram quería asegurar que Bharat qué deseo tenía. Por eso le digo a Hanuman, miras en los ojos, entonces así vas a saber que si tengo la bienvenida o no. Entonces cuando Hanuman fue y Bharat le vio y le dijo, Bharat, ya terminó, Ram ganó la batalla de Lanka, Ram está regresando mañana. Y ahí paró para ver la reacción y empezó a llorar, para empezó a llorar en éxtasis, estaba tan feliz, lleno de gratitud y felicidad, que wow, qué bueno, gracias Hanuman por tan buena noticia, que viene Ram, mi señor, mi amo, el rey de Ayodhya va a regresar, qué bueno. Entonces él entendió, ok, Ram, luz verde, puede venir. Entonces muy sensitivo, en relaciones son muy sensibles. Recién estuve escuchando algo que me impactó mucho, que en el mundo hay tres problemas principales. Salud, que cada uno pasa por, ¿no? Salud, relaciones y dinero. Cada uno sufre uno de los tres, o dos de los tres, o tres de los tres. Esos son problemas principales. Lamentablemente,
esas tres cosas no están enseñando en la escuela. Ni cómo cuidar su salud, ni cómo mantener buenas relaciones, ni cómo ganar plata sin muestra en la escuela, ¿verdad? Más o menos, en su manera. Eso sí, más o menos. Muy poco. Porque en aplicación tal vez no funciona tanto. Entonces, por eso, esa sensibilidad siempre en Ayodhya. Cuando Ram también estaba saliendo para ese 14 años, le dijo a su mamá: mamá, no me esté glorificando en frente de su... De mi otra madrastra, o enfrente de otras personas, van a tener envidia o celos, o van a sentir, no me esté glorificando en mi ausencia, porque van a sentir mal los otros. Cosas así, muy sensible, porque saben que en relación, muy sensible, a veces en relación es mejor no responder a unas cosas, ¿verdad? Si alguien le dice algo, no es necesario responder en cada pregunta o cada comentario que otra persona hace. Y siempre saber, quiero justicia, quiero quién es correcto, quiero buscar quién es correcto, o quiero salvar mi relación. En las relaciones eso es muy importante. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿La meta cuál es? Quiero salvar mi relación, mejor me quedo calladita, porque digo dos cosas más, la otra persona dice dos cosas más, y ahí empieza una pelea. Entonces, ¿qué valoro más? ¿Mi palabra, que yo soy correcto, o la relación? Eso cada uno tiene que saber su meta. Entonces, para Ram, la relación era muy importante, más que el reino. Porque el valor de la hermandad, el valor del amor, es más exaltado para él. Entonces, Ram llevó Bharat también en el avión y llegaron a Ayodhya. Ahora, antes de llegar a Ayodhya, ese 14 años, nadie celebró nada. Nadie ofreció flores en el templo. Nadie prendió lámparas en el templo, ni en su casa. Ni decoró, ni hizo ese dibujo Rangoli, no hizo nada, porque estaban lamentando en la ausencia del señor Ram. Pero ese día Bharat le había dicho: ya viene Ram, decoren sus casas bellezamente y vamos a decorar todo el Ayodhya también. Entonces esa tristeza se desapareció y entró mucha alegría, y cada uno empezó a decorar su casa, y como se vio en el altar muchas lámparas, eso también significa Diwali o Deepavali, quiere decir que muchas velitas, muchas luces, mucha iluminación. ¿Por qué? Porque tenía que hacer pista para el avión, ¿verdad? ¿Dónde va a aterrizar el avión? Sin pista no puede, ¿no? Entonces en la pista decoraron, y no solo toda la ciudad decoraron para placer del señor Ram y Sita, para que de arriba se puede ver una ciudad llena de luces. Hasta el día de hoy también, si usted va el día de Diwali en India, hay o Trinidad también, o donde hay como una hindú grande, va a haber miles y miles y miles de velitas, para dar la bienvenida al señor Ram, en esa conciencia. Entonces Ram quedó muy feliz viendo tantos miles y millones de esa velita para dar la bienvenida. También quiere decir que yo quiero iluminar mi corazón con el conocimiento, con el favor del Señor, con la misericordia del Señor. Quiero iluminarme con el corazón para que pueda dar la bienvenida al Señor en mi corazón. Ese también quiere decir. Y nosotros en inglés decimos Happy Diwali, ¿verdad? Entonces, Happy Diwali, ¿qué quiere decir? Happy Diwali quiere decir Feliz Diwali, por supuesto, pero en servicio del Señor. Que usted también invite al Señor en su corazón. Y así usted quedará más feliz. Entonces, esa es la actitud de Ayodhya Vasi, esa actitud de los residentes del Dham, que yo quiero servir. Cuando uno va a un santo lugar, en vez de disfrutar uno, que uno hace siempre disfrutar, pero uno también debe prestar servicio, así uno disfruta más. Entonces, ese se llama Happy Diwali, que usted también ocupe en el servicio de Ram. Entonces, Ram quedó muy feliz y las madres vinieron para recibir a Ram, hubo coronación y hubo un festival grandísimo, y como que los residentes de Ayodhya recibieron su propia vida de nuevo. Como que la vida había salido para 14 años y regresó su propia vida. Y por eso celebramos Diwali, la llegada del señor Ram, la llegada del Señor en nuestro corazón. El acabo del maldad y el peso de buena cosa, de bondad, de divinidad.
Eso es lo que quiere decir Diwali. Entonces, ese mismo día de Diwali, como empezaron a celebrar cada año conmemorando, una vez la mamá de Krishna levantó más temprano todavía y empezó a arreglar cosas, empezó a hacer yogur y mantequilla para Krishna, porque Krishna tiene su pasatiempo de robar mantequilla en las casas ajenas. Entonces ella dijo que será que la mantequilla de mi casa no es muy rica, por eso está robando en todo otro lugar. Entonces ella dijo que voy a hacer una especial de unas vacas que se llama Padma Ganda. La leche de esas vacas tienen fragancia de como flor de loto. Entonces ella empezó a batir, y mientras batía hacía tres cosas. De su mano batía para Krishna. De su mente pensaba en Krishna. De sus labios, boca, ella cantaba glorias de Krishna. Entonces ella está mostrando que uno hace servicio con su mente, su cuerpo y sus palabras. Esa es la mamá de Krishna que nos enseña. Krishna, escuchando esa canción bonito, levantó.